¿Tres? Sí.
¿Qué tal, amigos? Estamos aquí transmitiendo la partida, la semifinal entre Héctor Barroso y el amigo Diego Rodríguez. La otra semifinal es entre el maestro Javier Vera y el amigo Sergio Ventura, el famosísimo Arrugas. Gracias al amigo Carlos Elías por aquí, por estarnos promocionando. Y va a dar al que la tiene en el marcador en la gran final. Va a regalar una playera de Villano Online New Edge 20 aniversario, el amigo Carlos Elías, al que la tiene al marcador, obviamente el marcador, el ganador, y se recibe la promoción, o el, más bien la, los marcadores hasta la carambola número 15, solamente en la gran final. Un saludo para el amigo Jorge, el amigo René Bruno, Néstor Bruno. Saludos a Rayito Pérez, gracias por compartir. Gracias Villares Tierra Nueva por compartir. Juan García Reyes, no tiene para compartir. ¿Cómo no, amigo? Solo en la gran final, aquí están las bases. Solo en la gran final, una playera de Villar Online 20 años, al que la tiene al marcador final hasta la carambola 15. Tendrán chance de hacer su pronóstico después de esa carambola. Se termina la encuesta. Ah, gracias, mencionar a los dos ganadores. Lauguin, Legna... Vera gana de calle. ¿Qué pasó, amigo Lauguin? Ya se andaban peleando ahí en Villares, Tierra Nueva. ¿Por qué, amigos? No, un saludo, amigo Lauguin. Sí, Vera está muy fuerte. Gustavo Venancio, Héctor Barroso para campeón. Sí, juega muy bien. Hoy Barroso. Final Vera contra Barroso. Isaac Lee, puede ser, ¿eh? Pero Diego Rodríguez también tiene un gran nivel. Me envían para Garzón, Willa, Colombia, la playera. Saludo, no sé por qué se está viendo así de blanca la pantalla. No sé si me tenga que mover. Igual quiere ser. Quiere decir que me tengo que mover, ¿no? Ahorita voy a llegar en el derecho.
A ver, amigos, ya cambiamos de toma, a ver si le, cómo está esa. Creo que se ve un poco mejor. Y también se alcanza a ver la otra partida del maestro Vera en contra de Sergio Ventura. Login, amigo Ramón Sandoval. Es que a veces... Sí, tiene razón, a veces son perfiles falsos, ¿verdad? Sí, puede ser. Ah, mis respetos para la chiquita es un gran jugador y aparte es una persona muy noble. Mis respetos, amigo, la verdad sí, tienes mucha razón. Saludo para el amigo Ramón Castillo, buenas noches, marcador, por favor. 5 para el amigo Barroso, 3 para Diego Rodríguez. Ahorita me acomodo para poderles llevar la narración. Nada más estaba acomodando la cámara. Seis para Héctor Barroso, 3 para el maestro Diego Rodríguez. Guanajuato contra Guanajuato, México contra México. Gracias, gracias, amigos. ¿A partir de qué hora puedo dar el pronóstico? Cuando empiece la gran final, amigo Alfredo Rosas. Saludos, Leonardo Macías desde Ecuador, gracias. Sí, amigo, ya no te enojes, amigo Luguín. Saludos para tu hermano, la chiquita de Puebla, que tiene mis respetos y es un gran jugador, pero sobre todo es una muy buena persona. Saludos, tocayo Lucho Muñoz. Saludos, Master, desde Bogotá. Buenas partidas. Sí, gracias, amigo. ¿Cuál es Barroso? Héctor Barroso es el que tiene la playera como si estuviera un poquito camuflajeada. Y Diego Rodríguez es el que tiene la playera azul de billar, la tipo polo. Es el maestro Diego Rodríguez. Bola blanca, sí. Bola blanca tira Diego Rodríguez. Salamanca contra Irapuato. Tienes razón, amigo Gustavo Venancio. Un saludo. Sí, amigo Beto Díaz. La verdad es un gran jugador, pero sobre todo es una gran persona. La famosísima chiquita de Puebla. Que es bautizado como la chiquita de Puebla, pero realmente sabemos que es de Veracruz. La chiquita Jaspers. Increíblemente se alcanza a escapar. Podría ser la carambola número 4, pero no. Es un juego, gran juego, ¿eh? Entre dos buenos jugadores. Obviamente se conocen bastante bien. Salamanca contra Irapuato. Carambola número 7. Fanny, ¿no me diste el café? ¿Ya no hay nada de comer? ¿Nada, nada? ¿Una torta? ¿Me la apartas? Ah, sí, ¿me lo apartas un pan, por favor? ¿Ese? ¿O el de abajo? El polvorón, por favor. Igual lo paga Ernesto. El maestro Sergio Ventura va ganando la partida 6-1 en contra de Javier Elías Vera. Javier Elías Vera no se puede confiar en contra del maestro Sergio Ventura, porque es un gran jugador. Sergio Ventura hace muchas carambolas y ha jugado muy bien y se le está dando el torneo, ¿eh? Y puede pasar a la final, ¿eh? 6 para Sergio Ventura, una carambola para Javier Elías Vera, 7 para Héctor Barroso, 3 para Diego Rodríguez. Es aquí en Villares la Carambola, en el Estado de México, amigo Antonio Muñoz. Saludos a Bogotá de Sebastián Sánchez, buen emplazamiento, buena jugada y carambola. Vamos a guardar un poco de silencio cuando lo tengo muy cerca al maestro Diego, no lo quiero interrumpir. Dos de esplenda, por favor. Salvador Elías, saludos desde CDM Ciudad Madero, Tamaulipas. Gracias, gracias, amigos. Salvador Elías,
Muchas gracias por seguirnos realmente, Villar Online. Es su casa, realmente lo vemos muy bien con el maestro Carlos Elías, ha hecho un gran esfuerzo. Y yo soy un colaborador más aquí en Villar Online y me debo de sentir muy agradecido porque creo que hay buena aceptación y realmente lo disfruto. Cuando me toca narrar lo disfruto bastante bien. Lo disfruto bastante. Gracias. Dime Lore. Saludos a Bogotá, ya lo habíamos comentado. Ernesto Alfonso, ¿cómo estás? Excelente transmisión, saludos desde Ecuador. Ramón Díaz, Beto Díaz, ¿cómo estás? Ya me invitó un café el amigo Ernesto. Ahorita le digo, No, es a 30 carambolas, amigo Fernando Galloso, aquí no hay handicap y todos es el handicap nacional. Las tres, las primeras fuerzas salieron de 3, las segundas fuerzas salieron de 5 y los 4 finalistas son maestros. 7 para Sergio Ventura, 1 carambola para el maestro Javier Vera. Buena jugada, buen emplazamiento, jugada de jalón y Héctor Barroso quiere estar en la gran final. Voy a guardar silencio porque lo tengo muy cerca. Qué buena jugada, llegando a la número 9, excelente el maestro Barroso. Leugim, Legna, sí, vas a ver que sí, amigo. Los vamos a conocer. Un saludo, amigo Abraham Feria, ¿cómo estás? Luis Nieto, ¿cómo estás, amigo Feria? También eres un gran jugador. Buena jugada, Héctor Barroso. Llegando a la número 10. Y como les comentábamos, quiere estar en la gran final y está jugando a un gran nivel. El maestro Héctor Barroso jugando una forma de jugar muy, muy certera, realmente muy certera, muy tranquilo, toma decisiones muy asertivas, tiene un dominio perfecto de la bola 2, tiene buen arme, buena preparación, gran jugador, se está convirtiendo muy joven Héctor Barroso, miren qué jugada, y otra carambola más, Héctor Barroso está con todo. Y cada día lo hace. Ah, gracias, amigo Ángel Valencia. ¿Cómo estás? Un saludo para Valle de Chalco, amigo Ángel Valencia. Sí, en la mesa del fondo, Julián Romero, está jugando el maestro Javier Vera en contra del maestro Sergio Ventura. Y hasta el momento va perdiendo la partida 7-2. Lucho Muñoz. Gracias, amigos. Álvaro Sosa. Saludos a Nicaragua. Gracias, amigo. 12 para el maestro Héctor Barroso, 5 para el maestro Diego Rodríguez. Excelente jugada, no tenía el micrófono porque le estaba estorbando un poquito al maestro Diego Rodríguez y obviamente no queremos interferir en la partida, pero qué gran jugada, la garra perfecta, fina jugada para llegar a la número 6. Gran torneo se ha vivido el día de hoy, el torneo empezó el día viernes, el día de ayer. Un saludo para el amigo Beto Díaz, el amigo Ernesto. Ya le di tu saludo, amigo Beto Díaz, ya le di tu saludo. Lo del café no se lo pude decir porque estoy por acá, pero el saludo ya te lo di, ya se lo di. Gracias, amigo José Ángel Valencia, gracias, gracias. No puedo ir a Mérida, es que son muchos días, no puedo ir. Miren qué buena jugada, nuestro Diego Rodríguez, se alcanza a ir por escasos milímetros. Gracias, amigo Abraham Feria, gracias. Hacemos un gran esfuerzo, realmente, a veces no es fácil. Hoy no quería transmitir porque quería llegar a la gran final, pero me tocó un monstruo como es el maestro Barroso, miren nada más, qué buen emplazamiento, buena jugada, y llegando a la número 13. Rodrigo Perea, no, todavía no tengo el gusto de ir a Colombia, amigo Rodrigo Perea, muy buena, agradable la narración, gracias. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Amigo, ¿podrías ponerla también, el juego del maestro Vera? Está en la mesa del fondo, amigo José Alfredo.
Gómez Castillo. Y la gran final va a ser en esta mesa. Entonces yo creo que no nos vamos a mover de aquí, Saludos para todos los villaristas del Club Solís Chalco. Gracias. Participó Norbey Franco, jugador de primera fuerza, lo hace muy bien, pero no quedó eliminado. Amigo Jesús Corona, yo creo que ya es de los mejores de México, amigo Jesús. Está en un nivel impresionante, amigo Jesús Corona. Héctor Barroso, impresionante. Excelente transmisión, gracias, amigo Bertín Tapia. 13 para Héctor Barroso, 6 para Diego Rodríguez. Saludos de parte de Villares Garduño de Metepec, Estado de México. Gracias, Gustavo Venancio. Maestro Ramón, te hubieras llevado al colaborador César González Gatito. Sí, ¿verdad, amigo? El Gato lo hace muy bien. Gracias por haber narrado el día de ayer las partidas en el Club Hollywood. El amigo Gato González lo hace excelente ahí en el MX Hollywood. El año que entra, Ramón Sandoval viajará a Villar Online, a Colombia. Ah, muchas gracias, amigo Carlos Elías. Ya apúntame, ya estoy arriba del avión. Ya sabes cuántos fueron. Le pregunté hace rato al mono, pero estaba bien ocupado. Rayito Pérez, ahorita lo vuelvo a preguntar. Desde Irapuato, Guanajuato. Gracias, amigo Gerardo Rodríguez. Vamos a ver cómo la resuelve el maestro Héctor Barroso. La agarra muy bien, miren nada más que stroke, la agarra perfecta, roll, recorrido y carambola de tres bandas exacta. Es un placer, un deleite ver jugar este tipo de jugadores. Y aparte de una sangre nueva, mexicano, totalmente sin malicia, con un pundonor y una sapiencia en la mesa de billar que espanta, Créanme, estamos viendo a un monstruo del billar mexicano. ¡Qué carambola del maestro Héctor Barroso! Salamanca contra Irapuato. ¿Algún billar en el Estado de México donde hagan torneos el jueves? Bertín Tapia, no sé, amigo. MX Hollywood, amigo Gibran, miren qué buena jugada. Y Héctor Barroso está con todo. Otra carambola más y ya perdí la cuenta. Si lleva 3, 4. Gerardo Velasco. Saludos a Pantitlán de parte del Doc. ¿Cómo estás, amigo Doc? Está jugando muy bien Sergio Ventura, Saludos a Pantitlán, el maestro Sergio Ventura, el Doc. Gracias igual, amigo Gerardo Velasco. Víctor Farfán, ¿cómo estás, Vic? Salesio Herrera anda bien ocupado. Hace rato le pregunté. No, súper ocupado. Buenas noches, Ramón. Rocamogo, ¿cómo estás? Salgo de cero, amigo Rocamogo, y llevamos 20-17 y en tres tiros me terminó. Ahí me dejó en 17. Saludos, amigo Milton Samperio. Ah, no, perdón, Milton D. ¿Cómo estás, amigo? Víctor Gutiérrez, Villar Online, Barroso, gran candidato a la final. Estoy con mi hijo viendo este hermoso deporte. Gracias por transmitir, Óscar Caballero. Y Diego Rodríguez no se quiere quedar atrás. Un saludo para el hijo de Óscar Caballero que está viendo esta transmisión. 30-22, gana Barroso, Marcos Cabrera, pero el marcador es en la gran final, amigo Marcos Cabrera. Barroso es muy carambolero, no piensa mucho las carambolas. No, amigo Luguin, pero cuando tiene la oportunidad de pensarlas, las piensa y las resuelve bastante bien. Sí. 16 para el maestro Barroso. 6, 7 para Diego Rodríguez. 8 para Diego Rodríguez. Carlos ya mandó mi... No, tiene que venir así como viene en las bases. Tiene que ser en la transmisión de la final. Buena jugada, buen emplazamiento, buena jugada. Y carambola número 17. Tienen que venir los dos nombres de los dos contrincantes. Y el resultado. Eduardo Mendoza de Salamanca apoyando al amigo Diego. Diego Rodríguez también es una buena persona, Gran jugador. Tiene una similitud muy parecida a la chiquita de Puebla. Empresarios, realmente empresarios. Buenos jugadores y buenas personas. ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar guantes IBS aquí en México? Felipe Hernández, sí. Raimundo Muñoz, la chiquita de Puebla, un servidor también, pero bueno, te recomiendo más con ellos ahorita en este momento. Y ahí con Alex Benítez, IBS, puede ser también Juanito Salinas,
aquí en México. Sí, aquí anda el maestro Miguel Díez. Buena jugada, pero no lleva la dirección. Un saludo para los amigos de Games Sport Billiards. Son las ruedas que sacaron en una competición de la Unión Mundial de Billar. Y es naranja. La bola roja en este momento es naranja. José Ángel Valencia. Es hasta la final, amigo José Ángel Valencia, el marcador. Buena jugada de Diego Rodríguez y se alcanza a ir. Felipe Hernández Durán. Sí, amigo Felipe. El IBS debe estar como en 100 pesos aquí en México. Como $5. Ya me cansé. ¿Eh? Ya me cansé. ¿De la garganta? Sí. Sí, sí cansa, güey. No, ya lo tiene todo. Me digo que sube la casa. Voy a pagar María. Te voy a llevar a la puerta. Ocho para Diego Rodríguez, 17 para Héctor Barroso. Sí, amigos, el marcador solamente va a ser aceptado en la final. Entonces, cuando empiece la partida, se tienen que empezar a conectar y mandar sus marcadores hasta la carambola número 15. Héctor Barroso, otra carambola más, llegando a la número 18. Y todavía sigue abajo en el marcador el maestro Javier Vera, perdiendo 9-7 en contra del maestro Sergio Ventura. Y primera vez en el torneo que veo que se equivoca el maestro Héctor Barroso en una jugada sencilla. No falla ni una sencilla y ahorita lo acabo de ver fallar. Esa carambola la agarró un poquito de más, era un poquito más fina y se va un poquito largo. 18 para el maestro Barroso, 8 para Diego Rodríguez. Salamanca contra Irapuato. Héctor Barroso, hijo de una leyenda del billar mexicano como es el maestro Froilán Barroso, que le damos un saludo desde aquí, desde Ciudad de México, bueno, y sus alrededores. Un saludo para la amiga Fanny, que el día de hoy está de buenas aquí en la carambola. Es raro, ¿eh? No es cierto. Vamos, un saludo. Rodrigo Perea, sí, estaría bien, amigo. Mira, Carlos Elías, ya te hicieron una propuesta de regalar otra el día de hoy aquí en la semifinal. Amigo Ramón, pero ¿cuántos van a participar en la rifa? Todos los marcadores y el que la tiene es el ganador de la playera de Villar Online. Bueno, ¿cuántos entraron? ¿Cuántos jugadores fueron en total? Amigo Rayito Pérez, 72 excelentes jugadores se dieron cita viernes, sábado y domingo. Miren qué buena jugada. Héctor Barroso está en un nivel impresionante. Nueve para Sergio Ventura. 8 para Javier Elías Vera. Excelente emplazamiento, buena proyección y jugada de tres bandas exactas y jugada de preparación, jugada de arma. Héctor Barroso estando en la número 20. Impresionante.
Excelente jugada, buen tome. Y parecía que alcanzaba a rozar la bola naranja, antes roja. Y se alcanza ahí por escasos milímetros. ¿Qué digo? Milímetros, micras. 20 para Héctor Barroso, 8 para Diego Rodríguez. Un saludo para el amigo Tinoco. ¿Cómo estás, amigo Saúl? Un saludo para todo Morelia, Michoacán, 30-15, Héctor Barroso. Pero va a ser la gran final, amigo Saúl. La gran final es, acepta el marcador y puedes participar para una playera de Villar Online. Pero solamente va a ser en la final. Buena jugada, miren qué buen stroke, buena velocidad y carambola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandas. El maestro Diego Rodríguez llegando a la número 9. Te manda saludos, Beto Díaz. Pues echarse una tostadita. Gracias, Beto Díaz. Chicali. Noé Martínez. Ramoncito. Muchas gracias. Una tostadita para que. Gracias, gracias. Federico Solano, me están invitando unas tostadas aquí, el amigo Ernesto Díaz, muy buena persona. Ernesto Díaz, Aceves. Jugador de aquí de Villares La Carambola. Saludo para Fercho García de Villar La Carambola Café, que tuve el gusto de este año estar ahí con ustedes y conocer al dueño, en paz descanse. Desafortunadamente, bueno, falleció, pero tuve el gusto de conocerlo. Y muy bonito Villar, muy buena atención. Villar La Carambola Café en Morelia, Michoacán. Fercho García, saludos. Fueron 550 pesos, más la casa pone 20 mil pesos. Está buena la bolsa. Sí, Noé Martínez, La Pata, Raimundo Muñoz perdió en contra de Carlos López, el X. Y jugada de dos vueltas. Y Carlos López perdió en contra de Javier Elías Vera. Esa partida se transmitió, no completa, pero se transmitió por la página de Villares Tierra Nueva. Salúdame Steve Urueta, un saludo para el amigo Steve Urueta. Lalo Ortega, ¿cómo estás, amigo? Otra carambola más, llegando a la número 21. Y Javier Elías Vera ya está arriba en el marcador. 13 para el Tigre Poblano. 10 para Sergio Ventura y toda la Pantitlán. Buen tome de bola. Y se queda corto, se queda corto. Saludos a Salamanca. Jesús Romano, Salamanca contra Irapuato, sí. Guanajuato contra Guanajuato. Fernández de Lara y Héctor Barroso. No, es Diego Rodríguez. Es un monstruo también del billar. No he podido demostrarlo porque tiene enfrente a otro monstruo del billar mexicano, como es Héctor. Pero grandes jugadores mexicanos. Y se va un poquito corto y jugada de carambola sencilla. 21 para Barroso, 9 para Diego. Serge Macedo, gracias igualmente, un saludo. Un saludo para Noé Martínez desde Plaza Garibaldi. Raúl Ambríguez, ¿cómo estás, amigo Raúl? Saludos desde Chicali a Federico Solano. Si no alcanzo a leer todos los mensajes es porque vienen muy rápidos, amigos. Y también les quiero empezar a narrar un poquito de las carambolas. Pero muchas gracias por estar interactuando aquí con nosotros. Una carambola más para el maestro Vera y hasta 14-10. Buena jugada, le quita muy bien el choque Diego Rodríguez, lleva toda la velocidad y va a ser la número 10, a menos de que pase por la parte de atrás y se alcance ahí por la parte de atrás. Una botanita, maestro Ramón. Gracias, amigo Alfonso Flores. Gracias, gracias. Te lo aceptaría con mucho gusto, pero quería comer hace rato y ya no había comida.
Villares la carambola de aquí del Estado de México, terminó toda la comida. El amigo Ernesto Díaz al parecer mandó traer tostadas no sé de dónde y nos está invitando. Pero yo creo que va a ser ahorita que termine esta transmisión. Saludos desde Bogotá, Colombia, a Julián David Oviedo. Gracias, amigo. Saludos a Alex Benítez. Haces falta en el billar, amigo Alex Benítez. No te retires porque acuérdate que a veces esto no perdona, ¿eh? Roca Mogo Vera le aplicará las dormilonas a Barroso. Sí, tiene mucha experiencia Javier Vera. Julián David Oviedo, gracias. 14 para Javier Elías Vera, 11 para Sergio Ventura. Vamos a ver al maestro Rodríguez, si no se equivoca. Yo creo que tenía otras opciones. No te puedes equivocar en contra del monstruo Héctor Barroso, que está ganando 21-9. García Barco, me la andas a Colombia. Ahora que vayamos, te la damos en la mano, amigo García Barco. Se equivoca el maestro Barroso. No, jugada excelente, la agarra perfecta. Y el que se equivoca es un servidor con ese promedio de mirandilla tan bajo. Gracias, amigo, estar siguiendo aquí la transmisión directamente desde el Estado de México. Villares la Carambola, muy cerca de Santa Mónica, muy cerca de Periférico y casi la salida de para Querétaro. Miren, otra carambola más, un plus, la agarra perfecta y tiene una jugada de arme aquí con la bola amarilla. Tiene choque, pero viendo la calidad del maestro Barroso, yo creo que es una jugada relativamente fácil. Le damos las gracias a Villares Tierra Nueva, a familia villarista, por compartir. Villares Tierra Nueva, está la partida de Javier Elías Vera en contra de Carlos López, ganando el maestro Vera. Miren qué jugada, lo hace ver fácil. Y maestro Barroso está en la número 22. De Castillo. ¡Más alto! Saludos a Morelia del japonés Juan Carlos Godínez, un saludo. Fíjense, todo ese tipo de jugadas que realiza el maestro Héctor Barroso son jugadas de una preparación técnica que se ve que ha trabajado bastante bien. No es nada fácil una jugada de puentecito. La agarra bien, no comete foul y casi es jugada de tres bandas. ¿Todavía hay tostadas? ¿O de quién son? ¿De quién son las tostadas? Estaba en la pasada. Ah, ya. O sea, a mí me invitó una. ¿Ah, sí? Y Javier Vera ya está haciendo su juego, ya está arriba en el marcador. Miren qué jugada. Ay, parecía que podía ser carambola. Larga. Y parecía que iba a ser carambola de tres bandas. 24 para Héctor Barroso, 9 para Diego Rodríguez. 16 para el maestro Javier Elías Vera. 11 para Sergio Ventura. Saludos Rafael Cruz, saludos a Bogotá. Ah, muchas gracias, amigo, gracias. Saludos para todos los amigos parceros que realmente siguen mucho la página de Villar Online del amigo Carlos Elías. Y bueno, pues estamos aquí presente. Un servidor, Ramón Sandoval, colaborador de la página de Villar Online. ...16 para Vera... ...11 para Ventura... Sí. ...¿estás? Sí, yo. ...árale, estamos viendo... ...sí, igualmente, saludos... ...Ricardo Campos Román, gracias... ...realmente hubiera sido una pena que nos hubiéramos ido sin poder transmitir estas partidas... ...miren nada más, qué buena jugada de Diego Rodríguez... ...y carambola de tres bandas exacta... ...una cabaña corta... La diferencia sería, ¿no? El
más bien descripción de la cadena. Se le han dejado los puntos y ese es el de los puntos. Ricardo Campos, muchas gracias. Antonio Ruiz Almo. Charlie, buenas noches. ¿Qué billar es? Billar es la carambola aquí en el Estado de México. Saludo para el destripador de Naucalpan, Félix Bautista. Otro buen toma de bola y carambola. Saludos, amigo Ramón Sandoval, de César, Dani Eslava. ¿Cómo estás? Gracias, amigo David Villalpando. No viniste, amigo David. Otro buen emplazamiento, buena jugada y jugada de tres bandas exactas. Y ya está a solamente tres carambolas de ganar. Está impresionante el maestro Héctor Barros. Y miren nada más, otra carambola. Lo hace ver sencillo el juego del billar de tres bandas, el maestro Barroso, jugando a un gran nivel. Una jugada de plus, al parecer no lo hizo con numeración, se va un poquito largo y ya está en la número 28 a 10, y está a solamente dos carambolas del triunfo el maestro Barroso, y será el primer finalista. El maestro Diego Rodríguez está estancado en la número 10. Se enfrentó el día de hoy contra un monstruo del billar mexicano, como es el joven Héctor Barroso, jugador originario de Guanajuato, hijo de la gran leyenda Froilán Barroso. David Villalpando. Excelente jugada, miren nada más, para llegar a la número 29. Jugada de reversé sobre la banda corta, excelente stroke, buen manejo de la trayectoria y carambola. Está solamente a una carambola de ganar. Miren qué jugada acaba de intentar Barroso. Vamos a ver si alcanza a llegar, y parece ya no lleva la dirección ni la velocidad, pero qué buena jugada del maestro Héctor Barroso, llegando a la número 29. Un saludo para el amigo Héctor. Óscar Contreras, ¿cómo estás? Julio Martínez, saludos desde Nicaragua. César Dani Eslava, gracias amigo, igualmente te mando un saludo. Gracias amigo César, gracias. Antonio Ruiz Almo, el joven Barroso atraviesa por un excelente momento. Guanajuato ha dado excelentes jugadores. Sí. Sí, en paz descanse el zurdo Roa, ¿eh? Lamentablemente se fue muy, muy pronto de aquí con nosotros, pero Roa era un gran jugador y en su momento le ganó varios colombianos y muy bien, ¿eh? A un gran nivel. Ahorita no se vayan, terminando esta partida me voy a acercar a la mesa número 9, donde está jugando Javier Vera contra Sergio Ventura. Ah,
pasó, amigo Raúl Ambriz? Raúl Ambriz, ¿le das mantenimiento a...? Ok, no sabía. Fíjate que yo siempre he preguntado quién le da mantenimiento aquí. Al mono le pregunté la otra semana. Y me dice, no, el de siempre, no sé. Es que el de siempre, pues no sé. Pero no sabía que eras tú, amigo Raúl. También tienes en perfectas condiciones el Club Cid Villarín, la Catedral del Villar. Me estoy robando las frases célebres del maestro La Madrid. Gerardo Rodríguez, saludos a Héctor Barroso del parte del espectacular. Salúdame al X. Milton D, te manda a saludar. Te manda a saludar cordialmente. Espero no hayas escuchado, porque estamos en una transmisión familiar. Ay, parecía que era la número 30 y se le alcanza a escapar. 29 para Héctor Barroso, 11 para Diego Rodríguez. Ya saben, amigos, Raúl Ambriz le da el mantenimiento a Club Cid Villarín, aquí a Villar La Carambola. José Ángel García, Diego Rodríguez, llegando a la número 12. Buena transmisión, pregunto, hay 10 ganadores que tienen al marcador, todos tienen premios, saludos, José Ángel García. Pues yo digo que sí, a menos de que diga algo más el maestro... Yo creo que es el primero que la tiene, ¿no? Es el primero que la tiene, amigo. Pero José Ángel García. El que la tiene primero. En este momento haciendo series el maestro Diego Rodríguez. Se ve muy complicado, muy muy complicado, pero no hay imposibles en este mundo del billar. Sí, es el primero que mande el marcador. Gracias, amigo Rocamogo. Saludos al X desde San Mateo. En este momento se va a terminar la partida. Y se termina la partida 30-15. Gana el maestro Héctor Barroso al maestro Diego Rodríguez. Nos acercamos a la partida del maestro Javier Elías Vera en contra del maestro Sergio Ventura. Se ve, nos está despedazando. Ahorita le dejó en 10. ¿Sí? A mí me dejó en 17. 21. Ni modo, Diego. Es un monstruo esto. ...22 para Javier Elías Vera... ...16 para Sergio Ventura. Thank you.
A ver, amigo, estaba acomodando la toma. A ver cómo está ahí. Buena jugada de Zigzag del maestro Sergio Ventura para llegar a la número 18. 24 a 18 ganando el maestro Javier Elías Vera. Oscar Ortega Ruz. Ah, gracias, amigo. Ahí está ya la información del maestro Carlos Elías. El primero que la tiene al marcador. ¿Cómo van? 24 para Vera, 18 para Sergio Ventura. Un saludo para el amigo Juana Méndez, que viene de regreso, ya estaba rumbo a Cancún. Ya viene de regreso. Raúl MB, ¿cómo estás, amigo? Edgar Martínez. Cabroncito, mejor sáquenlos. Curva, saludos. Juan Carlos Godínez, y en este momento hay un tiempo fuera, 24 para Javier Elías Vera, 18 para Sergio Ventura. No se vayan. Juana Méndez perdió en contra de Héctor Barroso, el maestro Moy Hernández. Está bien, pero está caída hacia el lado derecho. ¿Sabes qué es lo que pasa? Ahorita la vas a ver. Ahorita ya la voy a poder acomodar. No podía estorbarlos, amigo, pero ahorita ya la voy a poder acomodar. Están jugando aquí en la mesa número 8 y les estorbo un poquito. Si me tengo que mover, pues discúlpenme, amigos, pero me voy a tener que mover. Está bien, pero la caída hacia el lado derecho. Carlos Rubio Corona. No es posible que los organizadores no callen a esos escandalosos. Sí, fíjate que sí, tienes mucha razón. Sí, sí. De acuerdo contigo, Carlos Rubio, así, no, sí, sí, así, Oscar Ortega. ¿Quién? Albert. Solamente es el marcador en la gran final, amigo King Albert. Alfonso Flores, ¿va a ser solo marcador o mencionado a los jugadores? Es el marcador y mencionado a los jugadores. Quiero mi playera, le atiné al marcador, jaja, Tinoco Saúl. Pero no cuenta, solamente es en la gran final. 30-26, gana Vera. Solamente en la gran final, amigo Ricardo Galván. Saludos. Gracias, amigo Saúl Tinoco, para Moy Japanish. Orlando Cepeda, solamente es en la gran final. Adrián Castillo, solamente es en la gran final. Gracias por la transmisión. Saludos desde San Andrés, Tuxtla, de Eugenio Pérez. 24 para Vera, 18 para Sergio Ventura. Y llega la número 25. Callen a ese borracho. Quítate, borracho. Jorge Jiménez Sánchez, ¿cuándo podemos empezar a mandar el marcador?
solamente cuando esté en la transmisión de la gran final. En la final gana Héctor Barroso 30-24, Javier Lea, solamente Raúl Ambríes en la gran final. Excelente transmisión, amigo Ramón, saludos desde Lagos de Moreno, Jalisco. Gracias, amigo Juan José Márquez, saludos a Lagos de Moreno, Jalisco. ...25 para el Tigre Poblano, 18 para Sergio Ventura. Estefano Costaliani, ¿cómo estás? Hola Ramón, ¿qué se siente saber que hoy la final va a ser antes de la medianoche? Se siente padre, amigo Estefano Costaliani. ¿Cómo estás, amigo Estefano? Ya no te he visto por acá, por estos rumbos. Buena jugada de Sergio Ventura. Y se alcanza a ir por la parte de atrás. Parecía que podía hacer carambola. Y se alcanza a ir, se alcanza a ir. El último resultado se acepta. Ajá, hasta la carambola número 15, amigo Beto Díaz. Bueno, Osorio, vamos, bebé. Gustavo Arredondo. Alfonso Vázquez, solamente en la gran final. Jorge Isaac. Jorge Isaac, sí, primeramente Dios en enero. El torneo de León Guanajuato, tradicional en el Club Diamante. ...18 para Sergio Ventura, 25 para Javier Vera. Empezó muy bien Sergio Ventura, pero la sapiencia, el temple, el colmillo, la trayectoria del maestro Javier Vera se está imponiendo, porque lo pudo neutralizar bastante rápido y lo alcanzó al maestro Sergio Ventura, y se está imponiendo hasta este momento la experiencia y la gran calidad del Tigre Poblano. 25 para Vera, 19 para Sergio Ventura. Julio César Padilla, saludos desde Taxco Guerrero. Gracias, amigo, gracias. Buen tome de bola, iba a ser carambola para el maestro Sergio Ventura. ¿Cómo le fue al Tigre Poblano en la gira en el Medio Oriente? No lo sé, amigo. Luis Felipe Londoño, 30, Vera, solamente en la gran final, amigo. Marco Salvador, ¿me puedes enviar varios resultados o solo uno? Marco, solamente un resultado. Saludos desde Bolivia, José Luis Arteaga, pero solamente va a ser en la gran final. Y se queda corto. Saludos desde Bolivia, José Luis Arteaga Rivero. Francisco R. Rodríguez, ¿cómo estás, Panchito? Saludos, amigo Ramón Sandoval. Saludos desde Los Ángeles, California. Soy el papá de la chiquita de Puebla. ¿Qué tal, amigo Ángel Pascual? Ya hemos tenido el gusto de coincidir en varias ocasiones en transmisiones. Le mandamos un saludo, por aquí anda la chiquita de Puebla. Ahorita le voy a decir que lo manda a saludar Ángel Pascual. Jugó el maestro Moy Hernández, un jugador de Guerrero, está radicado aquí en la Ciudad de México. Le tocó en contra de la chiquita y jugó muy bien el Moy Hernández. Chiquita. Chiquita. Tu papá. Ya le mandé aquí un saludito, señor Ángel Pascual. En la final gana Vera, solamente en la final, José Roberto Lozano. Vamos a ver si alcanza a llegar. Y parece que puede llegar.
Carambola del amigo Sergio Ventura, que está cerca en el marcador. No se debe de confiar el Tigre Poblano. El Cachas, ¿hasta qué ronda llegó? No me acuerdo, Raúl Tortón. Ogel Ángel Pascual. ¿Qué? Marco Ancanta, buenas noches, Ramón. Ya callen al borracho. Sí, ya que se callen esos borrachos. Excelente jugada. Y está jugando a un buen nivel Sergio Ventura y Carambola. Amigo Ramón, una duda. Amigo Beto Díaz, es empezando la gran final y hasta la carambola número 15 se aceptan los resultados. Francisco Miranda, ya saquen a ese borracho escandaloso. Sí, ya me cayeron mal. Buen tome de bola, Sergio Ventura. Y ya lleva una serie de 3, 25 para el Tigre Poblano, 23 para Sergio Ventura. Y como les comentaba, no está fácil, no está fácil para el Tigre Poblano. Sergio Ventura juega muy bien y tiene gran nivel, es un jugador muy carambolero. Por algo tiene la categoría de maestro Sergio Ventura. Se puede ir en medio increíblemente. Parecía que era la número 24. Increíblemente se alcanza ahí por la parte de adentro. Parecía que era la número 24. 25 para Javier Elías Vera. 23 para Sergio Ventura. Amador Rivera, coincido plenamente contigo, amigo. Fercho García. No sé cuánto sea, no he hecho la cuenta, pero ayúdenme. Miren nada más qué jugada se le alcanza a escapar al maestro Vera. Increíble jugada, miren nada más qué jugada, qué emplazamiento, qué jalón. Y se panza ahí por la parte de atrás, increíblemente, increíblemente. Fueron 74 jugadores, si no mal recuerdo. Una entrada de 550 pesos. La casa pone 20 mil pesos por ser el aniversario. Y yo creo que está bastante atractiva la bolsa. Excelente jugada, Sergio Ventura, en el grado número 24. Toda la Pantitlán, toda la San Felipe, toda la Ciudad de México, Estado de México, Villar La Carambola, Villar Hollywood. Todos apoyando a Sergio Ventura aquí, representando a la Ciudad de México, Estado de México, el maestro Sergio Ventura. Excelente jugada. Y parecía, pero ya llegó la número 24. Gracias, amigo Beto Díaz. Igualmente, José Luis Retana. Un saludo especial desde Chicago, Illinois, Sierra Mexicanos. Gracias, amigo Giovanni Domínguez, José Luis Ratana. ¿Cómo estás? Un saludo, amigo, igualmente. Un saludo para el amigo Juan Díaz. Juan Díaz, miren qué carambola de alto calibre. El maestro Javier Vera llegando a la número 26. Nada más, hay que poner el marcador. Solamente el marcador y quién gana. Amigo José Roberto Lozano. Carlos Rubio Corona. No, pagas el tiempo. Pagas el tiempo, amigo Carlos Rubio. Buena jugada. Compartido, amigo. Saludos. Jalavera. Fabián Osorio. Y la Ramos Millán. Sí, me faltó la Ramos Millán. ¿Quién le gana este torneo al maestro Ventura? ¿Quién le gana este torneo al maestro Ventura? Ah, qué excelente golpe de Vera, ¿eh? Qué excelente jugada. De alto calibre, de alta precisión, de alto nivel. Ya está en la número 28 a 24, respondiendo rápidamente a la serie del maestro Sergio Ventura. Sánchez Ubaldito, vamos arrugas. Miren qué buena jugada. Qué buena jugada. Increíblemente se va largo. Parecía que era la número 29. La había agarrado perfecta. 28 para Javier Vera, 24 para el maestro Sergio Ventura. Jesús Zúñiga, puede ser, ¿eh?
Puede ser. Juan Ernesto Lozada. Saludos desde Melgar, Tolima, Colombia, ciudad de las 10.000 piscinas. Y se equivoca en este momento, Sergio Ventura. En estos momentos no te puedes equivocar en contra de un jugador de este gran nivel como es el maestro Javier Vera, campeón panamericano por equipos, campeón panamericano en contra de la pareja colombiana y haciendo una dupla espectacular con Cristian Hernández, el famosísimo Terremoto. ...28 para Javier Vera... ...24 para Sergio Ventura... ...la número 29... ...y está a punto de hacer la número 30... ...Javier Elías Vera... ...puede hacer la número 30 en este momento... Luis Eduardo Veiga, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Qué torneo hay del 5 al 15 de diciembre en México? Miren qué jugada, se va a terminar. Y el otro finalista es Javier Elías Vera. Y pasa a la gran final, 30 a 24 en contra del maestro Sergio Ventura. Y la gran final es Javier Elías Vera en contra del maestro Héctor Barroso. Luis Eduardo Veiga, no tengo ahorita los datos de esas, de si hay algunos torneos buenos, pero el 3, 4 y 5 va a haber un torneo en Valle de Bravo. La casa pone 30,000 pesos más inscripciones, es en Valle de Bravo, 3, 4 y 5 de diciembre. Bueno, nos vemos en la gran final, nos preparamos, gracias a todos ustedes. Recuerden, vamos a iniciar la transmisión de la gran final y pueden empezar a mandar sus resultados solamente en la gran final. Los resultados solo se aceptarán en la gran final. Bye.